Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Sí, buenas tardes. Así es, efectivamente. Hace unos minutos se ha formado el octavo evento ciclónico, o sea, la octava tormenta tropical. Esta se encuentra localizada al norte de la península de Yucatán y se mueve lentamente hacia el norte. La afectación que nos podría tener hacia nuestro país, pues es prácticamente indirectamente, ya que siempre estaría elongando esa vaguada en niveles bajos y medios de la atmósfera, generando mucha precipitación para las próximas 48 horas, sobre todo el territorio nacional. Queda lluvia 48 horas en todo el territorio hondureño. Hay que tomar precauciones, don Oscar Lagos. Así es, estas lluvias se van a presentar más que todo más intensas sobre la región sur, región central, suroccidente, occidente y suroriente. Y así que a toda la ciudadanía en general, que tomen todas las medidas de prevención, que estén atentos a nuestros boletines. Van a haber lluvias en la zona de Copán, el oriente de nuestro país, el occidente y el centro. Así es, para el día de hoy y mañana se mantienen los montos acumulados, los cuales estarían oscilando entre 20, 30 y máximo de 40 milímetros. Hay que tomar las debidas precauciones, 48 horas más de lluvia a partir de hoy por la formación también de otro fenómeno natural, la tormenta tropical, la octava tormenta tropical, Yerlin, que se forma ya en la península de Yucatán.